Muy buenos días, hermanos. Damos muchas gracias a Dios por este día 21 de marzo del 2021. Damos gracias a Dios porque nos sigue permitiendo poder llevar el mensaje, la predicación, este culto a través de las redes sociales. Y damos muchas gracias a Dios por nuestros pastores que tienen a bien traer el mensaje para nosotros cada domingo y al igual cada jueves. Damos gracias a Dios porque hemos sabido que hay hermanos que se han recuperado sus enfermedades y sigamos orando por aquellos que son nuestros hermanos en la fe de otras iglesias también, que hemos sabido que tienen algún detalle de enfermedad. Pedir a Dios que los ayude, los guarde, los proteja, les ayude a recuperarse. Al igual, seguir pidiendo por nuestros hermanos que están pasando por situaciones diversas respecto a situaciones económicas por falta de trabajo, por sus negocios, para que Dios permita que se recuperen y puedan estar más estables también en sus vidas. Gracias a Dios, estamos por este día y les pido por favor que me acompañen a tener una oración inicial para poner este culto en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este y cada día que nos has brindado. Gracias porque eres bueno con nosotros, grande es su misericordia. Damos gracias, Señor, por tu amor a aquellos que no te conocen y que hasta el día de hoy, Padre, se sigue predicando tu palabra y tu mensaje de salvación para aquellos que quieran recibir a tu Hijo Jesucristo como único Señor y Salvador en sus vidas, Señor. Damos gracias, Padre, porque tu palabra se predica en todo el mundo, Señor, y damos gracias por el alcance que se tiene también por estos medios de comunicación, Señor. Te agradecemos, Señor, por cada una de las familias representadas de nuestra iglesia, por nuestros hermanos en Cristo de otras congregaciones, Señor, que también nos pueden estar viendo, y al igual, Padre, por amigos, conocidos, que también podemos compartirles, Señor, este mensaje cada domingo, Señor, para sus vidas. Gracias te damos, Señor, por la protección que nos das ante esta pandemia, ante esas enfermedades, Señor. Gracias porque sabemos que lo que viene a nuestras vidas en cuanto a las pruebas, Señor, tienen un propósito, Señor, y eso es simplemente trabajar con nosotros, Señor, y sacar lo mejor, Señor, de nuestras vidas para honra y gloria tuya. Gracias te damos, Señor, por nuestros pastores, nuestros líderes, Señor, nuestros diáconos. Gracias por cada uno de ellos, por sus vidas, por sus familias, los cuales te pedimos sigas bendiciendo y guardando, Señor, y que estén siempre para el servicio tuyo, Señor. Gracias, Padre, te damos también por aquellos que están lejos de nosotros, Señor. Te pedimos que los guardes y los protejas en todo momento, donde quiera que se encuentren, Señor. Y te pedimos, Padre, también para que seas con nuestros hermanos en Cristo, amigos conocidos que estén en el área de salud trabajando, para que tú los sigas cuidando y protegiendo, Señor, y al igual a sus familias cuando ellos regresan a casa, Señor, para que los guardes de estos contagios, Señor, que aún siguen en nuestro estado, y no solamente aquí, sino en todo el país y en todo el mundo, Señor. Te pedimos tengas misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen. Tu palabra dice que no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor, y te pedimos que todos aquellos, Señor, que escuchan tu palabra, sean sensibles, Señor, y reciban a Cristo en su corazón, primeramente aceptando que somos pecadores o que son pecadores, Señor, y que necesitan a Cristo y que lo reciben en su corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que perdone nuestros pecados, nuestras faltas y ofensas, que tú conoces nuestro corazón, y perdones a aquellos que también buscan mal contra nuestra vida, Señor, o tienen algo contra nosotros, Señor. Gracias una vez más te damos por todo tu amor y misericordia, y te pedimos que quedes con nosotros el resto de este culto, para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les voy a invitar a que entonemos este himno que vamos a tener en este momento. Preparamos nuestro corazón para honra y gloria de nuestro Dios. Pecado, cuida del mal, ya pertenece.
Muy bien, damos gracias a Dios por este himno que acabamos de entonar. Ahora les invito a tener la lectura del día de hoy en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 al 32. Les invito para que tengamos esta lectura. Les voy a dar unos momentos para que busquen Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32 y me acompañen en la lectura. Muy bien, ya que estamos listos para leer, les invito a que me sigan con su vista ahí en sus lugares. Dice la palabra de Dios así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios bendiga su palabra, y ahora les invito nuevamente a entonar un siguiente himno para honra y gloria a nuestro Dios. Santo, Santo.
Muy bien, damos gracias a Dios por este himno que acabamos de entonar y ahora dejamos este lugar a nuestro pastor Cristóbal que va a traer el mensaje para este día. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Qué bendición, hermanos, poder llegar a este día, día domingo, día del Señor, día de alabar el santo nombre de aquel que nos salvó, de aquel que murió en la cruz por nosotros. Es una bendición también el hecho de poder saludarles desde aquí, desde este lugar, esperando que todos estén bien y podamos disfrutar de este día, de la bendición que el Señor nos da. Recuerden que debemos seguir cuidándonos y seguir orando por nuestros hermanos de nuestra congregación y por aquellos hermanos de otras congregaciones que sabemos que han estado afectados por este virus. Pedimos al Señor que Él los ayude, que los guarde, fortalezca y nos guarde a nosotros también. Saludamos a cada uno de los que el día de hoy se conectarán y que posteriormente verán este mensaje, tanto a los de casa como a los que nos visitan domingo tras domingo a través de este medio. Vamos a tener una palabra de oración para introducirnos a nuestro sermón. Oremos. Padre eterno, te damos muchísimas gracias en esta hora de la mañana. Gracias por tu amor y por esa bondad que tú nos muestras al darnos la oportunidad de poder despertar con bien, de tomar alimentos para el sustento de nuestro cuerpo e iniciar nuestras actividades de este día. Principalmente, Señor, de tener este culto para adorar tu santo nombre. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude para entender tu palabra y no solamente para entenderla, sino para tomar acciones que glorifiquen tu nombre, oh Dios. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Muy bien, hoy es 21 de marzo del año 2021. Ha transcurrido ya un año de esta pandemia, un año de mucha zozobra, de mucha inquietud, pero gracias al Señor que estamos aquí. Una buena bendición para nosotros es el hecho de poder vernos y saludarnos y saber que Dios es tan bueno a pesar de los quebrantos que ha permitido que pasemos, no solamente como iglesia, sino en algunas familias de nuestra congregación. Al parecer todo camina bien, al parecer los mismos promotores de la salud dan cuenta del descenso de esta pandemia. Sin embargo, no tenemos que relajarnos, sino al contrario, seguir cuidándonos. Vivimos tiempos difíciles, no cabe la menor duda. Tiempos que nos ha tocado vivir con tanta incertidumbre. Tiempos en los que nos ha tocado experimentar un encierro parcial en nuestras actividades y que nos ha permitido reflexionar en algunos casos. Pero dentro de este marco, de este tiempo que nos está tocando vivir, muy probablemente muchos creyentes como usted y como yo desean hacer grandes cosas con el fin de traer lo que tal vez llamarían un avivamiento a sus vidas. Es el reclamo quizás popular en la vida de muchos creyentes. El hecho de poder incluso congregarnos con esta apertura que el gobierno ha dado del 50%. No cabe duda que sería extraordinario que pudiera hacerse con más libertad. Pero tenemos que ser sensatos y tenemos que ser sabios. Dios en su gracia y en su misericordia permite que esto suceda, pero nos alienta y nos anima a considerar que podemos tener un avivamiento espiritual en nuestras vidas aún sin siquiera poder congregarnos como quisiéramos hacerlo. En ocasiones
La palabra avivamiento es asociada con campañas, llámese evangelista o llámense campañas de avivamiento propiamente, como algunos le llaman, o tal vez se le dé otro carácter. Actividades como estas no están mal, ni estarían mal, ni nunca estarán mal. Pueden ayudar para realizar o buscar un avivamiento espiritual en la vida de los creyentes. Pero cuando escuchamos hablar, o cuando queremos referirnos a un verdadero avivamiento espiritual, tenemos que pensar que es cuando escuchamos aquello que Dios nos pide que hagamos y lo hacemos. Porque hay algo en nosotros que nos motiva, que nos anima, que nos enciende, que hace levantar esa chispa que hay en nosotros, por decirlo de alguna forma, y nos hace gozarnos verdaderamente de ser hijos de Dios. En esta mañana quiero que consideremos la demanda de un avivamiento espiritual. La demanda de un avivamiento espiritual. Y he tomado como texto el pasaje de Efesios capítulo 4, los versículos 30 al 32. Estos pasajes, ya se leyó en su contexto, es o forma parte de una larga sección que habla de la nueva vida en Cristo, y en la que el creyente es exhortado a mostrar su nueva vida, esa nueva vida en el Señor. De allí que podemos plantear lo siguiente: el avivamiento espiritual es obra de Dios en la vida del creyente. El avivamiento espiritual es otra cosa que la obra de Dios en la vida del creyente. Tal vez nos tendríamos que preguntar, hermanos, ¿cómo podríamos experimentar un avivamiento espiritual en nuestras vidas? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué deberíamos hacer? ¿O qué actividades o metodología deberíamos implementar para lograr un avivamiento espiritual? Pudiéramos hacer miles de cosas. Pudiéramos instrumentar diversas actividades. Pero lo que quiero que consideremos en esta mañana es que, de acuerdo a este pasaje, hay tres imperativos que marcan el camino para que pueda producirse un avivamiento espiritual en la vida del creyente. Tal vez pensemos, y con razón, que un avivamiento espiritual tiene que ver con una actividad o con un evento. Puede ser posible. Pero dejemos que sea la palabra de Dios la que nos lleve de la mano para comprender algo así como esto. Hay tres imperativos que Pablo marca en los versículos 30, 31 y 32, que es el pasaje que hemos tomado, que marcan el camino para producir un avivamiento espiritual en la vida del creyente. Y el primer imperativo tiene que ver con el hecho de renovar una actitud cristiana hacia el Espíritu Santo. Notemos lo que dice el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa conjunción primaria que aparece en el texto conecta con el resto de las exhortaciones que Pablo ha venido haciendo para los creyentes. Conecta con aquello que Pablo desea que los creyentes hagamos. Cuando uno lee al profeta Habacuc, particularmente el capítulo 3, Habacuc hace una oración y dice que después que ha escuchado la palabra de Dios, que ha oído la palabra de Dios, dice él: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. La oración de Habacuc no solo es por el efecto que le causó el oír la palabra de Dios, sino por saber
todo el pecado, toda la maldad que había en la vida del pueblo de Dios. Esa rebelión que hacía separación entre Dios y su pueblo. Pero esta oración también llevaba la idea de llamarlos al arrepentimiento. Algo parecido es lo que Pablo enseña en estos pasajes, hermanos. Porque nos tendríamos que preguntar, ¿cómo podríamos avivar la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿Qué es lo que deberíamos implementar para hacerlo? Y Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pablo respondería entonces que esta actitud cristiana hacia el Espíritu Santo es dejar de contristar al Espíritu Santo. Desde el versículo 17 de este capítulo 4, Pablo ha señalado una cantidad de acciones o una serie de acciones que eventualmente le abren la puerta a Satanás, le abren la puerta del alma del creyente a Satanás y hacen que el Espíritu Santo sea ofendido por los creyentes. Si tan solo pudiéramos leerlo despacito, nos pudiéramos dar cuenta el por qué Pablo llega a este punto del versículo 30. Por eso él dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El mandato es claro y es concreto. El Espíritu es una persona, es la tercera persona de la Trinidad y tiene emociones. Pues solo así es como podemos entender el hecho de contristarlo, es decir, de ponerlo triste, porque el Espíritu Santo se entristece. Quizá tú como creyente no te has preguntado nunca por qué no hay avivamiento en tu vida. O tal vez te preguntes por qué no hay avivamiento en tu vida. ¿Cuáles serían las razones por las que tú ves que tu vida o la vida de cientos de creyentes parecen carecer de esa chispa de celo por Dios? De esa chispa de devoción hacia el Señor o de entusiasmo hacia Él. Tal vez tú te preguntas, ¿por qué otros? Los veo tan tranquilos, los veo tan emocionados de ser hijos de Dios, los veo tan emocionados de adorar al Señor. ¿Por qué en mí no hay eso? Tal vez te has preguntado, ¿cómo podríamos tener esa chispa que nos devuelva el entusiasmo? Esa chispa que nos devuelve ese entusiasmo de adoración, de devoción y de entrega hacia el Señor. Pues sencillamente tendríamos que ver lo que Pablo nos está diciendo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. El verbo contristar se define como una oración presente y constante. No era algo que eventualmente sucedía, sino que era algo que estaba contristando al Espíritu Santo de manera consciente y de manera constante. Algo que se estaba haciendo continuamente. Y cuando Pablo escribe a los Efesios, después que les ha señalado toda la bendición que tiene la iglesia del Señor en Cristo, los exhorta a tener un cambio de actitud hacia el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice el apóstol. Los creyentes parece que habían hecho un estilo de vida, el estar apagando al Espíritu Santo, el estar entristeciéndolo. Y algo que pone triste al Espíritu Santo, hermanos, son los pecados no confesados, los pecados que son consecuentes en nuestra vida. A muchos creyentes se les facilita mentir. A muchos creyentes se les facilita incluso robar o airarse al grado de ofender a Dios o de pronunciar palabras groseras e impropias, lo cual hace que el Espíritu Santo se entristezca. Pero esta actitud cristiana hacia el Espíritu Santo tiene que ser también considerado lo que significa la presencia de Él en mi vida o en la tuya. Dice la palabra de Dios en la segunda parte del versículo 30. Con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención. En el capítulo 1, versículo 13 de este mismo libro, de esta epístola, Pablo le recuerda a los creyentes la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando él escribe: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Pablo agrega, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo está en la vida de cada creyente. Está en tu vida y está en mi vida, pero puede estar alegre o puede estar triste. Y lo que lo pone triste es precisamente el llevar un estilo de vida pecaminoso. Cuando Juan, el evangelista, escribe en el capítulo 6 de su evangelio, los versículos 38 y 39 señalan que el Señor Jesucristo prometió a todo aquel que creyera que de su interior correrían ríos de agua viva. Y el evangelista apunta y señala: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. De tal forma, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente no solamente es la garantía de que somos propiedad de Dios, sino de que nuestras vidas están seguras para disfrutar la presencia y la eternidad del Señor. ¡Qué bendición! Por eso Pablo dice: con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tú tienes el sello de Dios en tu vida. Él te ha puesto ese sello en tu vida. Y es lo que te da la garantía y la seguridad de que tú eres hijo o hija de Dios. Pero Dios dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. No apagues al Espíritu Santo que está en ti. Hermanos, la única manera de alabar a Dios, no solo con la mente, sino con el corazón, es disfrutando de la llenura del Espíritu Santo. La única manera de adorar a Dios, no de manera mecánica, sino con devoción, es permitiéndole al Espíritu Santo llenar nuestras vidas. La única manera de dejar de contristar al Espíritu Santo es dejar que Él nos ayude a controlar nuestros pensamientos, a controlar nuestras emociones y nuestra voluntad. La gran mayoría de las veces nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, o nos dejamos llevar por nuestras emociones y actuamos en consecuencia. La palabra de Dios dice en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es con el hombre, dice la palabra de Dios, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estimados hermanos, esto nos debe hacer que nos detengamos por un momento para pensar y que meditemos en lo que este pasaje enseña. Habla de una lucha. No es una lucha con el hermano contra el hermano. No es una lucha contra la política de nuestro país o de nuestro gobierno. No es una lucha deportiva incluso, es una lucha contra el mismo demonio, contra el mismo diablo, contra el mismo Satanás y contra todos sus demonios. ¿Se imagina todo el ataque que orquesta Satanás a diario en su vida? Hay un chiste por allí muy coloquial, donde está el diablito hablándole al oído al creyente y del otro lado hablándole un ángel.
Uno diciéndole que peque contra Dios, que no está mal lo que está haciendo, y el otro diciéndole, no, no es así. Es un chiste burdo. Saben, Satanás no hace eso. Satanás ataca por todos los frentes. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 6:12, que la lucha que tenemos es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ni siquiera nos imaginamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, espiritualmente hablando. No nos imaginamos toda la artimaña que está orquestando Satanás alrededor suyo y mío para pecar contra Dios y para contristar al Espíritu Santo. Los creyentes ni siquiera a veces pensamos en esto que dice la palabra de Dios. De allí que el consejo de Pablo sea para vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 11. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Queremos luchar con nuestras fuerzas. Queremos luchar con nuestras capacidades. Pero Pablo dice que una manera de poder salir vencedor de esa lucha es usando la armadura de Dios. Es la única forma de que el Espíritu Santo no sea contristado por nuestras acciones. Así que el primer imperativo que vemos aquí en este pasaje es que tenemos los creyentes que renovar una actitud cristiana hacia el Espíritu Santo, dejar de contristarlos en pocas palabras. El segundo imperativo, dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Tal vez usted puede pensar, no tengo problemas con esto. Bueno, déjeme tratar de explicarlo un poquito. Vimos anteriormente que en el contexto de estos versículos hay acciones que entristecen al Espíritu Santo. Por algo, el apóstol Pablo está diciendo, no contristéis al Espíritu Santo. Estas acciones son ubicables en la vida del creyente. Por ejemplo, cuando Pablo dice en el versículo 21, desechando la mentira. Tarde o temprano alguien nos descubre en la mentira. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. El que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tal vez estas acciones son identificables, pero hay otras que son no tan identificables, que están en lo interno del corazón, en el interno del ser del creyente. Versículo 31 nos menciona esas acciones pecaminosas. Dice el apóstol Pablo allí, quítese de vosotros. Esto me lleva a pensar que hay que despojarnos, porque esto de quitarle nuestra vida tiene que ver con la opacidad espiritual latente que hay en la vida cristiana. La fuerza que imprime este texto es considerable. Quítese de vosotros. Apunta hacia un grupo específico, los creyentes, pero también a quitar de una vez por todas todo aquello que afecta nuestra relación con el Señor y que hace que se contriste al Espíritu Santo. Quítese de vosotros tiene que ver con aquello que se deja acuñar en la vida del creyente y con lo cual se acostumbra como algo normal en su vida. Pero también señala aquello a lo que el creyente es empujado o persuadido para hacer su vida transparente delante de Dios y de este mundo. La palabra opacidad es usada para referirse a algo que no es traslúcido o transparente. Por ejemplo, como el cristal.
O el espejo que tiene en casa. Cuando está manchado, cuando está sucio, o cuando el vaho del agua caliente se empaña el cristal y hace imposible que esto pueda ser transparente o pueda verse. Pero también la palabra opacidad es usada en el campo de la oftalmología y es conocida como opacidad corneal. Es la presencia de una infección o inflamación en el ojo que reduce la visión y que según sea la gravedad hace percibir imágenes totalmente distorsionadas. Desafortunadamente, así viven muchos creyentes. O por generalizar, podemos vivir muchos creyentes con una imagen distorsionada de lo que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y dejando empañar nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida por el pecado que cometemos. Esto era lo que Pablo estaba diciéndolo a los creyentes cuando le dice en el versículo 17 de este mismo capítulo 4 a los Efesios. Pablo les dice: esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y el apóstol Pablo agrega en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Como aquel caso que la Biblia señala en la primera epístola a los Corintios capítulo 5, donde los creyentes o la iglesia no solo sabían, sino que consentían un pecado de carácter sexual. Y Pablo les dice estas palabras: y vosotros estáis envanecidos, es decir, estaban ensimismados, estaban complacidos, estaban contentos con su estilo de vida. Y agrega Pablo: no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Por eso el quítese de vosotros, como menciona el versículo 31 de Efesios 4, habla de la urgencia, hermanos, de que los creyentes debemos salir de esa opacidad espiritual y ser transparentes, es decir, dejar que la luz de Cristo brille a través de nuestras vidas. Y usted dirá: eso es complicado. Y yo estaría de acuerdo con usted que es complicado. Pero recuerde que la presencia del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, mora en su vida y mora en mi vida y mora en la vida de todos los creyentes. Y por eso Pablo apela a la conciencia del creyente y lo exhorta para no entristecerlo, para no opacarlo, porque el pecado opaca la vida del creyente. Este despojarse de vicios pecaminosos también tiene que ver con la rebeldía espiritual. Pero ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que hace que pueda permanecer esa opacidad? Volviendo a la ilustración del diablito y el angelito, de un lado y del otro, Satanás sabe lo que tú has decidido no hacer en tu vida, que pueda ofender a Dios. Pero también él está consciente de lo que puede hacer o representar para ti una lucha. Él puede decir: ah, este o aquella, no puedo hacer que robe. No puedo hacer que mienta, no puedo hacer que diga malas palabras, pero... Y aquí es donde Pablo señala una serie de vicios
que pueden estar arraigadas en la vida del creyente, en la vida tuya y probablemente en la vida de muchos creyentes, como puede ser en la vida mía. Y las cuales somos exhortados, hermanos, a quitar de vosotros. Dice la Biblia, versículo 31, quítese de vosotros toda, y comienza Pablo, toda amargura. Saben que la palabra amargura lleva un significado de cortar o de pinchar o de ser áspero. Es la palabra misma, la palabra griega que se usa cuando al esposo se le encomina a no ser áspero con su esposa. En pocas palabras, no seas amargo. Es una actitud que hace que se pierda todo indicio de mansedumbre o de comprensión en una relación, porque crea resentimiento, y un corazón resentido no está en paz. Y como no está en paz, entonces Pablo dice, enojo. Hay enojo. Esta palabra indica estar furioso. No solamente enojado, sino furioso. Aunque la palabra indica que esta cólera puede tender a desaparecer pronto. Toda amargura, todo enojo. Y luego dice ira. Esta palabra expresa las emociones internas. Se trata de una manifestación rencorosa que tiende a la violencia con la intención de vengarse. La palabra enojo puede pasarse, pero la ira va más allá. Lleva la intención de venganza. Está que arde de ira, dicen algunos. Es cuando el rostro se desfigura como se desfiguró el rostro de Caín cuando Dios no aceptó su ofrenda. Es como se desfigura el rostro, como cuando usted está molesto o yo estoy molesto. Esta amargura, este enojo y esta ira dan paso a la gritería. Fíjense, hermanos, no se conforma con ser amargo. No se conforma con ser enojón. No se conforma con ir más allá al grado de vengarse de algo, sino que comienza la gritería. La palabra lleva la idea, dicen los escritores, del graznido de un cuervo. Yo no sé cómo grazne un cuervo. Pero habla de expresiones ofensivas contra otro. Algo que provoca expresiones ofensivas hacia otro. Y luego dice Pablo, maledicencia, que tiene que ver con hablar mal de otro. La palabra original que aparece en griego es blasfemia. Y la blasfemia no solamente tiene que ver con hablar mal de Dios o expresarse mal de Dios. Tiene que ver con expresarse mal del prójimo, al grado de difamarlo. Y Pablo termina esta lista. Toda malicia. La malicia busca destruir a toda costa la vida del otro. Y puede ser a través del desprestigio o de la calumnia. Pero lleva siempre la idea de hacer mal. Pero notemos algo importante. Notemos esta escalera pecaminosa a la cual debemos, o de la cual debemos despojarnos, porque es el segundo imperativo, despojarnos de vicios pecaminosos. Notemos la escalera. Se comienza albergando amargura en el ser. Por eso la palabra de Dios dice que veamos que ninguna raíz de amargura brota en nosotros. Y la amargura da luego lugar al enojo. Pero el enojo va más allá. Alberga la ira.
ese enojo desmedido que hace posible que se profiera vituperios contra otra persona. Y luego se comienza a hablar mal de aquel o de aquella, y finalmente se busca causar mal. Muy probablemente, hermanos, muchos de nosotros nos consideremos buenas personas en el sentido de que buscamos moralmente ser correctos. No, no tomo, no fumo, no bailo, dirían algunos otros, no digo malas palabras, no hago esto, no hago el otro, pero frecuentemente somos fríos y no somos amables con los demás. Por dentro podemos estar llenos de amargura, hirviendo de rabia, y aunque sabemos que estas cosas están sucediendo y que están mal y que contristan al Espíritu Santo, nos tratamos de justificar. Permitir que esto nos afecte, hermanos, impide que haya un avivamiento espiritual, porque al Espíritu Santo lo estamos haciendo a un lado. Lo estamos poniendo triste, no estamos considerando lo importante que es la presencia de Él en nuestra vida. Y máxime, cuando esto afecta no solo a la persona, sino a toda una congregación. Así que el segundo imperativo que vemos a través de la palabra de Dios, que es el camino para un despertar, para un avivamiento espiritual, es el hecho de despojarnos de vicios pecaminosos. Sí, esas actitudes o acciones que el otro no las ve a simple vista, pero que pueden estar albergadas en su corazón, en mi corazón y en el corazón de cientos de miles de creyentes. ¿Estás enojado? Preguntan. No estoy enojado. O tal vez pueden pensar, no tengo nada en contra de él, pero si lo tuviera enfrente, pobre de él. Ahí está esa acción. Y tal vez no queramos darnos cuenta que estas cosas apagan al Espíritu Santo. Estas cosas entristecen al Espíritu Santo y no dejan que fluya en nuestras vidas y no dejan que haya ese avivamiento en nuestras vidas, espiritualmente hablando. El tercer imperativo que podemos ver aquí tiene que ver con el revestirse de acciones espirituales. Dice el versículo 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si notamos, hermanos, la vida cristiana no solo se trata de dejar de hacer cosas. Nos hemos acostumbrado a eso, a que la vida cristiana es no hacer esto, no hacer aquello, no hacer aquel o aquella otra cosa. Pero la vida cristiana tiene también no solo que ver con el hecho de no hacer cosas, sino con el hecho de hacer cosas. Y es lo que Pablo menciona aquí, porque eso es lo que hace que se marque no solo nuestra relación con el Señor, sino que es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros y que estamos dejándonos conducir por Él, que Él está obrando en nuestras vidas, en la tuya y en la mía. Esas acciones espirituales deben estar enfocadas en manifestar un carácter cristiano. Antes bien, dice el apóstol, sed benignos unos con otros. Literalmente estas primeras dos palabras, antes sed, perdón, se traducen y aseos unos para otros. Lo que implica que el creyente, el nacido de nuevo, debe decidir revestirse del nuevo hombre o de esa condición de nueva criatura en Cristo. Es una decisión entonces que puede reflejar ese carácter cristiano
que hace que otros puedan ver la realidad de Cristo en nosotros. El cristianismo de hoy en día parece irse diluyendo poco a poco. Parece tomar un curso relajado. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que el mundo piensa que todo es igual. Que no hay diferencia. Que pecas más con decirte ser cristiano que no serlo. Pablo, en esto de cambiar o de enfocar o de manifestar el carácter cristiano, dice: sed benignos unos con otros. La benignidad es la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es aquello que busca el bien de todo. Es el trato amable, placentero o justo. Pero eso no puede florecer, hermanos, si se contrista al Espíritu Santo. Y luego Pablo dice que también hay que ser misericordioso, que puede traducirse también como compasivo. Es aquella acción que hace que se sienta compasión por las necesidades de otros. Y finalmente Pablo dice: perdonándoos unos a otros. Lo que denota un perdón pleno, sincero y real. Aquí tendríamos que preguntarnos: ¿cómo podría una persona que alberga amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia, cómo podría ser benigno, misericordioso y perdonador? ¿Cómo podría una persona cuya amargura hace que su enojo suba el furor hasta la ira y comience a decir improperios de la otra persona y lo lleve a hacer cosas para difamar su nombre, buscando causarle todo el daño posible? ¿Cómo podría ser esa persona benigno con otro? ¿Cómo podría ser esa persona misericordioso o perdonador con otro? Y noten lo que Pablo dice, hermanos: unos con otros. Hablándole a los creyentes, para que haya avivamiento en nosotros, necesitamos entonces revestirnos de esas acciones espirituales enfocadas en manifestar el carácter cristiano. Hermanos, el Señor desea que nuestras vidas sean de tal impacto en este mundo. Y para poder hacerlo, o poder serlo, ha puesto a su Espíritu Santo en nosotros. Desde el momento en que creímos, solo dejándolo obrar en nuestra vida, es como puede manifestarse esa chispa de obediencia a Dios, que haga que nuestras vidas cristianas estén vivas. No dejemos que el pecado opaque nuestras vidas. No dejemos que el pecado opaque al Espíritu Santo. No dejemos que estas manifestaciones internas, que son casi imperceptibles para el ojo humano, que no las puede ver, pero que están dentro de la persona, hagan que nos separemos de la comunión con Dios. Estas acciones espirituales también deben estar enfocadas en una razón cristiana, pudiera yo decir. Pues la última parte del versículo 32 dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Los creyentes, cuando dejamos que acciones pecaminosas permeen nuestra vida, cuando nos empeñamos en practicarlas sin ningún remordimiento de conciencia, o cuando permitimos que Satanás endulce nuestros oídos con sus artimañas
estamos haciendo a un lado el perdón tan grande que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 12, dice estas palabras: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Estos santos y amados, que son escogidos por Dios, dice Pablo, o como escogidos por Dios, deben vestirse. ¿De qué deben vestirse? Dice el pasaje: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Para qué? Para soportarnos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo sé que usted va a pensar, de estas tres acciones espirituales que Pablo menciona, ser benigno tal vez no nos cueste tanto, ser misericordioso posiblemente no, pero perdonar, pues es la única manera que Pablo dice que podemos dejar que el Espíritu Santo de Dios manifieste viveza en nosotros. Es la única manera de limpiarnos de aquellas cosas que están opacando o apagando al Espíritu Santo de Dios, el cual está en nuestras vidas. Hermanos, ningún hombre, por muchas cualidades, por mucho carisma que tenga, ningún evento o actividad, por muy bien programada que ésta sea, aunque puede motivarnos ocasionalmente, en realidad no puede despertar esa intensidad de un avivamiento espiritual en tu vida o en la mía. Si tú no te decides por hacer lo que Dios te pide que tú hagas y dejas que el Espíritu Santo obre en ti, si tú puedes ir a cualquier actividad y puedes salir motivado, puedes salir eufórico, puedes salir emocionado de allí ocasionalmente, pero si tú sigues contristando al Espíritu Santo, eso fue pura emoción. Y no hay una marca que pueda permanecer en tu vida como ese despertar espiritual que tal vez tú anhelas. Un escritor de antaño ponía en frases breves lo que él pensaba, y frases muy profundas. Dijo lo siguiente: la única razón que no tenemos avivamiento, o por la que no tenemos avivamiento, es porque estamos conformes viviendo sin Él. La única razón por la que no tenemos avivamiento es porque estamos conformes viviendo sin Él. Sí, hermanos, cuando la decadencia moral toca, se introduce y se practica en nuestra vida, no puede haber lo que muchos desean, avivamiento espiritual en nosotros. Tenemos que tener siempre presente que la razón bíblica, cristiana y espiritual que nos debe mover para no contristar al Espíritu Santo y para reflejar lo que Dios espera es estar conscientes de ese gran perdón que Dios nos otorgó en Cristo Jesús, aún sin merecerlo. Hemos visto entonces, hermanos, tres imperativos que nos marca la palabra de Dios en estos tres versículos. El primero tiene que ver con renovar una actitud cristiana hacia el Espíritu Santo, dejándolo de entristecer. El segundo tiene que ver con despojarse de vicios pecaminosos que están ocultos en nosotros, que pueden estar allí presente. Y el tercero es revestirse de acciones espirituales enfocadas en manifestar el carácter cristiano
y recordando esa poderosa razón del perdón que Dios nos ha otorgado en Cristo. El avivamiento se da cuando dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí está en usted y está en mí. Tal vez muchos creyentes nos quejamos cuando decimos, aquí no hay amor, aquí no hay misericordia, aquí no hay gozo, aquí no hay perdón, aquí no hay motivación, aquí todo es aburrido. Los cantos, las predicaciones, no hay motivación para nuestras vidas. Las actividades son siempre repetitivas. Tal vez tengas razón, pero sabes, déjame decirte una cosa. El amor, la misericordia y el perdón están presentes ahí en tu vida porque tienes al Espíritu Santo, el cual puede ayudarte a ser benigno, a ser misericordioso y perdonador. No tienes que buscarlo en otro lado. Es la manifestación del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Es el único que puede llevarnos a una vida de devoción, a una vida de obediencia y de plenitud espiritual. Pero tenemos que dejar obrarlo en nosotros y dejar de contristarlo. El primer libro de Reyes, en el capítulo 19, del versículo 1 al 7, que me gustaría que buscaran. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 7, narra la historia de el profeta Elías. Elías, que había tenido una gran victoria contra los profetas de Baal, pero ahora se encontraba aturdido. Y dice el capítulo 19 del primer libro de Reyes, lo siguiente: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Ored, el monte de Dios. Elías, después de haber obtenido una gran victoria, había hecho, pudiéramos decir así, estragos con los profetas de Baal. Dios había respondido a su oración, a su fidelidad, a su devoción, pero ahora está aturdido, desconsolado, atemorizado y está aburrido tal vez de la vida, como muchos cristianos hoy en día por todo el encierro que estamos viviendo. Parecía que nada motivaba a Elías, pero ¿saben cuándo llegó el avivamiento? Cuando él escuchó la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios penetró en su mente y en su corazón, y Elías se levantó e hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Es bueno que tú y yo nos preguntemos, ¿qué es lo que puede avivar nuestras vidas en estos tiempos de tanta opacidad? La Biblia nos respondería: deja obrar al Espíritu Santo en ti. Deja que Él te llene. Deja de entristecerlo. Ahí está, Él es el sello que Dios ha puesto en ti. Pensemos por un momento, hermanos. Pensemos en un momento, en un gesto de bondad, de misericordia, de perdón,
que ha llegado en algún momento de nuestra vida por parte de alguien más y que a veces con solo recordarla o recordarlo hace que nuestro corazón se contriste y se quebrante y a veces derramemos lágrima en gratitud por ello. Piense por un momento. ¿Saben una cosa? Que lo triste de todo esto es reconocer que a pesar de que el Señor mostró en nosotros un gran perdón, es muy posible que se alegre poco o por poco tiempo o por actividades momentáneas y el resto del tiempo actuemos en contra de Dios, entristeciendo al Espíritu Santo. Se dice que avivar es revivir. Y quizá por eso Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa es la garantía, hermanos, que Dios ha puesto en usted y en mí para aquel gran día cuando Él venga y podamos disfrutar de la gloria con Él. Mientras tanto, la palabra de Dios dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia, gritería, blasfemia o maledicencia y malicia. Antes bien, sed benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay avivamiento en tu vida? ¿Te has preguntado? Dios te dio vida en Cristo. Ahora depende de ti que tú dejes fluir al Espíritu Santo en todas tus acciones para que puedas experimentar el verdadero avivamiento espiritual. Yo quiero invitarte a orar. Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Dios sabe lo que tú piensas y lo que yo pienso. A lo mejor tú has reclamado, tú has dicho, tú has pronunciado que falta algo en tu vida o ves que falta algo en la vida de otros o en la vida de tu iglesia. Pero quizás no te has puesto a pensar que las acciones pecaminosas que pueden haber en tu vida no solo te opacan a ti, sino opacas a los demás. Y en consecuencia contristas al Espíritu Santo de Dios que está en ti. Solo tú sabes lo que está pasando en ti. Pero me gustaría que consideraras delante de Dios lo que Él te pide. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Es verdad que a veces nos podemos quejar, Señor, de ver tanta frialdad, de ver que nuestras actividades parecen ser rutinarias. A veces podemos quejarnos de que nos falta algo de gozo, de entusiasmo en lo que hacemos. Pero rara vez nos ponemos a pensar que es posible que lo que yo esté haciendo sea la causa de que esa chispa de devoción, de obediencia y de santidad hacia ti
esté contribuyendo para que el resto se vea opaco. Ayúdanos, por favor, Señor, y perdónanos si hay algo en nuestras vidas que pueda estar contristando al Espíritu Santo que has puesto en nosotros. Y danos gracia para hacer lo que tú nos pides. Benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores. Y que recordemos siempre que ese gran perdón que tú nos diste a través de nuestro Señor Jesucristo hace posible que el Espíritu Santo de Dios viva en nosotros. Gracias por esta verdad. Gracias por tu amor y gracias por tu perdón. En el nombre de Cristo te lo ruego y en el nombre de Él pongo en tus manos la vida de todos. Amén y amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Cuídense, por favor. Les mando un fuerte abrazo. ¡Ánimo!